Y no venden nada mexicano. Siento que está un poco tenso esto porque me va a tener que subir aquí. Y solo me falta el cachito rojo, ya casi acabamos. Yo estoy muy emocionada porque ya no me voy a soltar, no, ustedes ya no me van a soltar, o cómo se dice. Yo voy a estar grabando videos y eso me emociona mucho. Que por cierto, espero que hayan visto el video pasado. Fui al concierto de RBD, o sea, no me la creo todavía, la pasé increíble. Si no lo han visto, vayan a ver lo que está buenazo. Pero el día de hoy, vean, yo vengo muy mexicana. Bueno, más o menos, vamos a planear. Pero es que... bueno, ya es el mes patrio y lo queremos empezar con todo. Así que voy a adornar mi casa. Es que yo adorno de todo. ¡Ya lo sé! Que si San Valentín, que si Navidad, que otoño, que las hojitas. Septiembre no se puede quedar atrás. Así que el día de hoy vamos a grabar. Pero me van a acompañar a comprar unas cositas porque todavía me faltan. ¡Oh my God! Así que vamos a ver cómo nos va. ¡Acompáñenme! Ya fuimos a dos tiendas. Estoy sudando porque venimos de muy lejos. Mira, bienvenidos a muy, muy lejano. Y no venden nada mexicano. Pero eso sí, venden pan de muerto. Ay, Dios mío. Me duele aquí en el corazón. Vamos a buscar. Oye, preguntamos. ¿De casualidad venden cosas ya de México? Bueno, del mes patrio, así como banderitas o algo. ¿No? La decepción. Hagamos una bandera nosotros. Verde, blanco y rojo. Pues bueno, ahora estoy esperando mi turno para pasar porque voy a imprimir el escudo nacional mexicano, porque si yo lo intento dibujar, no, quedaría muy feo. A ver. ¡Sí, lo logré! Se va a ver bien bonito. Creo que me va a quedar mejor que las banderas que venden. Creo que voy a poner un puesto de adornos mexicanos. ¡Pásele, pásele! ¡Barato, barato! Próximamente. Luego les digo la dirección y me compran, ¿eh? Y solo va a determinar la justicia. Pues hemos llegado al departamento, ahora sí, manos a la obra. Ya tengo aquí todo lo que voy a usar para adornar. La verdad, acá entre nos, es que todo es de mi mamá. Me lo traje de su casa. Yo no sé cómo va a adornar ella cuando abra las puertas y se dé cuenta que yo me traje todo. Mentira. Aquí tenemos pues varios adornitos. Vamos a ver cómo los vamos a ir poniendo. Hay campanitas, muchas banderas mexicanas. Es el mes patrio y se tiene que notar en mi departamento. Estas cositas no, creo que ni siquiera son adornos, pero nosotros los vamos a poner por ahí. No, es que, bueno, les cuento rápido que íbamos a comprar cartulina verde, blanca y roja. Y al final solo compramos roja y verde porque tenemos blanco de este lado y nos iban a comprar, nos iban a vender como una docena a fuerza. Nosotros no queríamos, así que viene ahí mi lado una palomita. Flipado, ¿eh? Ya terminamos la bandera, nos quedó preciosa, está muy grande, no pensamos que nos quedara tan grande, pero ahora tenemos un problema. Tengo aquí un hoyo. A ver, les explico, así me rentaron. Yo tenía un cuadro ahí, pero se cayó hace un poquito. No lo he podido acomodar porque está cañón poner algo ahí, o sea, aquí hay unas escaleras. ¿Cómo me subo ahí? Y ahorita estamos pensando en cómo voy a colgar, bueno, pegar la bandera. Ya se me sacaron las ideas, no sé cómo lo voy a hacer. Siento que está un poco tenso esto porque me voy a tener que subir aquí y hacerle así. Okay, vamos atrás.
ya, o sea, tengo vértigo, por favor, ya jalen de aquí. Solo me falta el cachito rojo, ya casi acabamos. Ya. ¡Ay! El teléfono más grande me arriesgó mi vida. Arriesgó mi vida. ¡Qué banderón! Ni en San Ángel tienen esa bandera. ¡Ay, qué emoción! Vamos a continuar. Te voy a dar esto. ¡Ay! ¡Esta pelona! ¡Mira! ¡Se me fue la cama! ¡Ay, perdóname! ¿Tú qué tenías 30? Era pelota que era peluca. Era peluca. A zapatear, hazlo con mucho esmero. Pues por fin ya terminé de adornar. La verdad es que quedó padrísimo. Ahorita les voy a mostrar las imágenes. Quédense hasta el final para que vean cómo quedó. A mí me encanta todo lo de las temáticas. Y como les dije, el 16 de septiembre aquí en México se celebra la independencia. Así que bueno, yo quise adornar. Ya hasta me dieron ganas de hacer una fiesta. De verdad que la voy a hacer. Voy a invitar a mis amigos para pasar aquí el 15 o 16 de septiembre. Díganme en los comentarios si les gustó, si ustedes también adornan, si no sabían de qué se trata, porque yo también sé que hay muchas personitas que me siguen de otros países. Entonces, bueno, cuéntenme en los comentarios. Espero que les haya gustado mucho. Yo estoy muy feliz de seguir grabando y espérense que el próximo video... Mira, hasta se me hizo agua la boca. Es que les tengo preparada una receta mexicana buenísima, buenísima. Así que tienen que ver el próximo video. Ahí nos vemos pronto. Los quiero mucho, chiquitos hermosos. Muchos besos. Bye. Pero ya se cansó. Tortillitas. Y las vamos a cortar en triangulitos.